In Mexico City, hundreds of people took to the streets Sunday to protest femicides and violence against women following the death of Debanhi Escobar, an 18-year-old law student who disappeared April 9th. Her body was found last week inside a water tank at a motel in the northern state of Nuevo León. Protesters called for justice for other women who've disappeared. Pues he tenido compañeras que han sido desaparecidas, que han sido violadas, que han sido etcétera, y que no se ha hecho al respecto nada. Ahorita pues llamaron la atención algunos focos de algunos casos específicos, pero bueno, esta es una realidad que ya nos rebasó porque es una realidad que ya viene de muchos años atrás.